parque. En el lado izquierdo hay unos maravillosos animales que se llaman flamencos. ¡Échale! ¡Échale! Y miren, amigos, aquí también tenemos guacamayas. Miren qué bonitas están. Al río. ¿Cómo te ves con agua fría? Ahorita te va a tocar. Wow. Y aquí es de un brinco. Ay, no. Ah, ya está la costalera, vamos por allá. Dice que ni la piense, yo creo que sí. Isabela, ¿qué te parece? Bien, pero que no, está fría. Sin pensarla. Vente, Isabela, vente. Oye, yo no voy a jugar con el chaleco. Isabela, vente. Te puedes agarrar a la cuerda, mira. Yo voy a caminar. ¿En serio? Yo no soy. ¿Alcanzas? Yo no alcanzo. La chaparra. No, yo no alcanzo. Qué poca mouse. Yo menos. Venado con la blanca, no está. Hola Isabela, ¿cómo vas? Bien, aflotando. Desde Escaret. Escaret, mira, vamos a entrar a una cueva. Está lloviendo. Lloviendo. Vamos a la cueva. Vamos. Está ahí. Tum, 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 tum. Terminamos el río.
que por cierto estaba muy largo y fue un poco cansado, pero teníamos que seguir adelante porque nos faltaban muchas cosas por descubrir, así que seguimos el camino hasta este bello paraíso. Ahora llegamos a un paraíso. Amigos, esto no le pide nada a ninguna isla. Está precioso. Caminamos por toda la orilla y a pesar que es un parque, sentí mucha paz y mucha tranquilidad. Es bellísimo. Les presento al pueblo maya. Recorrimos hasta llegar al antiguo pueblo maya. Sentí que viajábamos al pasado. Todo lo que hay alrededor es maravilloso. Se escuchan los tambores a lo lejos. Este cementerio cuenta con 7 niveles que simbolizan los días de la semana. Y hay 365 tumbas que representan los días del año. Hay de todos los colores, tamaños, de muchos estilos, y aunque pudiera ser un lugar de miedo, es tan pintoresco y muy divertido leer algunas frases que hay en las tumbas. Del pueblo maya. Y miren, amigos, ya van para allá porque se dice que si le hablan desde aquí pueden escuchar claramente desde aquel lado. Entonces lo vamos a averiguar a continuación. ¿Sí? Hola, bienvenidos al Club de Isabela. Siguiente episodio.